Nos encontramos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy vamos a tratar el tema sobre los beneficios de la fisioterapia en la etapa perinatal. Para esto nos acompañan Ana Sánchez y Heriberto González. Ana es fisioterapeuta especialista en obstetricia y uroginecología y Heriberto es terapeuta manual especialista en postura, tratamiento cicatrices y masaje durante el embarazo. Nos encontramos desde el Centro de Atención de Fisioterapia que ambos tienen a cargo. Vamos a hablar un poco inicialmente sobre la especialidad de la fisioterapia en la etapa perinatal y su importancia en el proceso de embarazo y posparto. Tal vez si nos puedes comentar, Ana, un poco sobre durante estas dos etapas del embarazo, qué tipo de molestias surgen y cómo se tratan este tipo de situaciones. Primero la fisioterapia en esta etapa es una especialidad relativamente nueva. En Francia empezaron como pioneros y se conoce más y luego se ha ido extendiendo, pero realmente es algo poco conocido. Entonces lo primero sería señalar que la mujer durante el embarazo puede recibir tratamiento, porque esa es una de las primeras cosas que surgen, que uno se puede tocar, que es peligroso, y a veces se sufre innecesariamente de dolor y otras molestias por pensar que no se puede. Entonces este tipo de fisioterapia precisamente llena ese hueco y entonces muchas mujeres durante esta etapa tienen dolor de espalda. Es muy común también el dolor ciático, se agrava a veces cuando se ha tenido anteriormente o nunca se ha tenido y se produce debido a los cambios posturales. Hay otro tipo de problemas también que surgen por el cambio hormonal en la mujer, que hace que el tejido conectivo del cuerpo esté más relajado y eso da problemas de dolor, a veces en la pelvis, en las piernas, en los tobillos, en las muñecas. Entonces, todo eso tiene mucho alivio con la fisioterapia y no hay por qué pasar todo el embarazo pensando que no se puede hacer nada y llegar a los 9 meses, ¿verdad?, pasando tanto dolor, y tratamos eso. Heriberto, ¿cómo qué tipo de masaje especializado se utiliza en las mujeres embarazadas? Si nos puedes comentar un poco. Sí, claro. En realidad nosotros hemos desarrollado la técnica, ¿verdad? El masaje para el embarazo puede ser visto desde varias perspectivas. Nosotros hemos creado un estilo de trabajo a partir de la experiencia que tenemos con mujeres embarazadas y con el conocimiento que tenemos sobre la pelvis y sobre la etapa del embarazo y el posparto. Masaje lo hacemos básicamente de dos tipos, ¿verdad? Uno es el masaje que se hace en camilla, ¿verdad? Cuyo propósito es aliviar precisamente las molestias que mencionaba Ana, que pueden ser hinchazón de los pies y de las manos, dolores en la zona lumbar y demás. Y otro es un tipo de estiramiento para favorecer el parto vaginal, ¿verdad? Muchas mujeres esperan, digamos, que el parto no sea tan molesto y entonces el masaje o el estiramiento que trabajamos en el masaje durante el embarazo favorece el movimiento pélvico que luego va a favorecer en el momento del parto. ¿De cuántas sesiones estamos hablando para este tipo de trabajo? En realidad no estamos hablando de un número específico de sesiones. Nosotros trabajamos a partir del segundo trimestre del embarazo. El primero siempre es un poco más complejo porque hay pérdidas durante el primer trimestre, entonces favorecemos el trabajo a partir del segundo y tercer trimestre. Las molestias más grandes surgen en el tercer trimestre y hay mujeres que reciben, por ejemplo, durante el tercer trimestre una sesión por semana, dependiendo de las molestias que tengan. Algunas quieren alguna sesión extra durante una semana. Y la mayoría opta por una sesión, digamos, cada 15 días. Es decir, no es un número específico de sesiones. Ya desde la primera sesión se siente alivio. ¿Cuáles corresponderían a las molestias más comunes durante la etapa del embarazo? Bueno, es muy común el dolor de espalda, en toda la espalda. A veces es más cervical, a veces es más dorsal, a veces es más el lumbar, la cintura que llamamos. Eso es muy, muy común, por eso, por el cambio postural y el cambio hormonal. Después hay una cosa muy común que es menos conocida, que es el dolor en la pelvis.
Por esta relajación que se da, la pelvis se vuelve más inestable, las articulaciones son más, tienen más movimiento y son más, es más inestable. Y esto puede dar dolor en el pubis, dolor en los muslos, dolor en una ingle, incluso a veces llega a dar dolor genital. Y no se sabe, no sabe muy bien por qué está pasando eso. Y se debe a este cambio hormonal. Eso es bastante común y tiene muy buen efecto el tratamiento con fisioterapia para esto. Y luego están también cuando aparentemente no hay ningún problema, pero debido a esa adaptación que tiene que hacer el cuerpo, hay un cambio de postura y eso siempre se puede tratar, aunque digamos la mujer no esté sintiendo, pues a mí no me duele nada así específicamente, pero se produce un adelantamiento de los hombros, un adelantamiento de la cabeza, una curvatura lumbar. Entonces todo eso, si uno lo previene a través de masaje, también de ejercicio, después bueno, va a estar mejor durante el embarazo y también después del parto, ¿verdad? Prevenir esos cambios. Comentando sobre estos beneficios de recibir terapia durante la gestación y aún si no hay molestias claras, ¿qué más nos puedes comentar? Precisamente que esa gran exigencia que es para el cuerpo de la mujer en ese poquito tiempo hacer tanto cambio, todo lo que, no solamente lo que se ve, ¿verdad? Que la panza crece y uno tiene que ver cómo regula su centro de gravedad de nuevo, que muchas veces eso produce una tensión extra en toda la parte posterior del cuerpo, sino todo lo que está pasando interiormente, toda la cantidad de sangre, la cantidad de agua, esas hormonas que relajan todo, todo eso está haciendo un defecto en todo su cuerpo y muchas veces la postura cambia mucho, durante el embarazo cambia y ya te digo, hay una tendencia que se venga esta parte de los hombros hacia acá, se adelanta la cabeza, entonces si eso no se trata y luego tampoco hay una recuperación abdominal que es la que nos permite mantenernos erguidos bien, eso puede ocurrir que después del embarazo, digamos, haya un cambio que no es difícil de recuperar y si se trata, entonces va el cuerpo a volver a su centro, digamos, más fácilmente. Muy bien, Ana, daremos una pequeña pausa y regresamos. Continuamos con los beneficios de la fisioterapia en la etapa perinatal. Hablemos ahora un poco acerca sobre la recuperación del piso pélvico. ¿Y cómo, de qué se trata cuando hablamos de piso pélvico y su importancia en la mujer? Claro, bueno, para entender eso un poquito, traje esta pelvis que es didáctica. Esta pelvis tiene bastante movimiento, es por cuestiones didácticas, no se mueve tanto. Entonces, primero, explicar qué es el piso pélvico, porque mucha gente no estamos acostumbrados a oírlo. Esto sería una pelvis de mujer. Y el piso pélvico es un grupo de músculos que se encuentran en esta parte de acá, ¿verdad? Aquí abajo, y sobre estos músculos se encuentra la vejiga, el útero y el recto. Estos músculos tienen una función de sostén de las vísceras y también tienen una función de continencia, es decir, de contener el orín y las heces. Entonces, en la mujer esto es una parte delicada porque precisamente para que pueda tener bebés hay mucha parte de tejido blando. Como vemos aquí, los huesos están muy separados, en el hombre están más juntos y un parto, por ejemplo, que tiene que pasar en la cabecita del bebé y todo el bebé, entonces hace que esto se distienda y con el tiempo esto puede ocasionar problemas eso de incontinencia urinaria y otro tipo de problemas, de que se desciendan los órganos. Entonces es una parte que se debería cuidar siempre en una mujer, mucho más en esta etapa, pero en realidad habría que cuidarla siempre. Okay. ¿Y qué tipo de tratamientos podemos implementar para cuando sucede esto? Bueno, después del parto, lo que hay son ejercicios específicos para fortalecer. Bueno, siempre se hace una valoración para saber exactamente qué está pasando, si es debilidad, si es una falta de coordinación o qué. Y dependiendo de eso, se aplica tratamiento con ejercicios, a veces incluso con electroterapia intracavitaria dentro de la vagina o del recto, si hace falta. Y luego otra cosa bastante común que ocurre es debido a los piquetes, la episiotomía. Esos cortes, eso corta toda la capa muscular
y puede generar distintos problemas, desequilibrios, pero también mucho dolor, a veces muy intenso, que no se quita en años y que no se sabe tampoco que eso se puede tratar. Entonces puede ser un dolor a ciertas posturas o en las relaciones sexuales y eso tiene un tratamiento, ¿verdad? Estas cicatrices se pueden tratar. Heriberto también tiene su especialidad en esto. Cuando hablamos, digamos, de la etapa del embarazo y del parto, estamos hablando de la posibilidad de las cicatrices, ¿verdad? Puede haber una cicatriz cesárea, por ejemplo, que aunque es en la zona abdominal, afecta la fascia del piso pélvico, de la que está hablando Ana, y más cercanamente el piquete, así conocido, que es la episiotomía, ¿verdad? Que es el corte que hacen, o a veces un desgarro, que se hace en la zona perineal en el momento del parto. A menudo se dejan las cosas así, ¿verdad? No se hace un tratamiento de cicatrices. Pero yo llevé una formación en los Estados Unidos para tratar cicatrices en general y que la hemos aplicado con bastante éxito en el tratamiento de cicatrices de cesáreas y de episiotomías. La cicatriz es un tejido más denso, ¿verdad? La cicatriz no es un tejido como lo que estaba antes. Es un tejido que tiene menos elasticidad y que por tanto, digamos, va a tirar de los tejidos que están alrededor de él. No va a permitir que el cuerpo funcione o los tejidos que están alrededor funcionen de la misma manera que funcionaban antes. Entonces, el tratamiento para cicatrices, que lo hacemos con terapia manual, la utilidad es fundamentalmente esa, ¿verdad? No es una utilidad estética, es una utilidad terapéutica. Vamos encontrando en donde hay falta de elasticidad en la cicatriz, vamos profundizando, por ejemplo, en el caso de una cicatriz cesárea, y vamos encontrando lugares en donde la cicatriz es menos elástica, perdón, y trabajamos sobre ella para lograr darle una densidad muy cercana a la densidad de un tejido normal, común y corriente. Es beneficioso en todos los sentidos en el caso de las mujeres después de un proceso de parto. Hablemos un poco ahora sobre la recuperación abdominal, ¿verdad? ¿Ese tipo de recuperación, perdón, es estética o de salud? En realidad, mi principal énfasis siempre es intentar explicar que se trata de una cuestión de salud. Por supuesto, siempre hay una parte estética, que a veces pues, el abdomen era más planito y después del embarazo quedó más abultado y siempre... A veces en lo que más uno se fija es en eso, pero en realidad la parte más importante es la parte de salud, porque nuestra postura erguida, la columna, se mantiene a través de los músculos de la espalda y los músculos del abdomen. Y no solamente eso, sino lo que acabamos de ver del suelo pélvico, para un buen funcionamiento del suelo pélvico tiene que haber una coordinación totalmente estrecha con la pared abdominal. Entonces, si esta pared abdominal no se recupera del todo, puede haber problemas de espalda y problemas de suelo pélvico, como estas incontinencias, pueden ser por un problema de abdominal, ¿verdad? De debilidad abdominal. Entonces, esto va a depender del deseo de cada mujer. Sí, bueno, una parte de esta fisioterapia es educar un poco en la importancia sobre esto que no se conoce tanto. Igualmente, en este deseo como de recuperar la estética, a veces la mujer se va al gimnasio corriendo, a hacer el tipo de abdominales que solía hacer o el tipo de ejercicio. Y también educa sobre que esto es contraindicado en muchos de los ejercicios, como los abdominales donde uno se dobla hacia adelante o tomar peso o hacer cosas de mucho impacto. Entonces, durante la etapa en que se está recuperando ese suelo pélvico, los ejercicios que se deben hacer son diferentes. Primero hay que fortalecer el suelo pélvico y luego hay que hacer, por supuesto, abdominales, pero no son los abdominales que más conocemos. Entonces hay que hacer este otro tipo para que la recuperación sea ideal tanto para el suelo pélvico como para los abdominales. Claro, se readecúan para la condición necesaria. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las principales razones para saber que necesitamos ayuda profesional? Hay, como hablábamos antes, una parte que está muy clara, que necesito algo, y hay otra parte que uno no se da cuenta que la necesita. En la que está claro, condición, ¿verdad?, de algún dolor o una pérdida de orina que dura más de 2 meses más allá del embarazo, por ejemplo, se sigue perdiendo orina, o hay a veces gases intestinales que se pierden, no se puede controlar, eso también es una señal, o incluso hay pérdida de heces, que haya dolor, ¿verdad?, durante ya, si ha habido un piquete, ya se quitan los puntos, el dolor persiste, el dolor.
Después, digamos, eso es lo que cosas que uno podría ver, pero luego también está cuando uno ve y lo que hablamos, mi postura cambió mucho, ya no me puedo poner derecha como antes, o a veces notas mi columna cuando yo me acostaba había como un arco y ahora yo lo noto diferente, no llega a ser como algo de decir, yo creo que tendría que ir a verlo, pero esas cosas sí hay que tratarlas porque con el tiempo dan problemas más serios, entonces... Realmente, bueno, en otros países todas las mujeres después del parto tienen una revisión de suelo pélvico y tienen un periodo de rehabilitación, unas sesiones incluso por, ¿verdad?, el servicio social del seguro de médico del país. Entonces es una cuestión en la que se está evolucionando, ¿verdad? Muy bien, Ana. Vamos a dar un segundo corte y pronto regresamos. Ahora bien, para cerrar, vamos a hablar un poco sobre el proceso correcto de recuperación abdominal desde la perspectiva de la fisioterapia en la mujer, Ana. Como dijimos antes, hay unos abdominales específicos que trabajan de forma que no se produzcan presiones excesivas sobre el suelo pélvico ni una apertura de la línea alba, que bueno, es una cosa más técnica, pero los abdominales se abren durante la etapa del embarazo para hacer sitio al bebé. Y después esto tiene que tener una recuperación y tiene que ser un tipo de abdominales que no ejerza presión sobre esa parte que está abierta, porque entonces puede ser más perjudicial. Hay unos tipos que se llaman depresivos, precisamente por esta, que no producen esta presión en el suelo abdominal, y otros abdominales hipopresivos, que es al revés, incluso no solo no producen presión, sino que hacen una especie de succión de todo el suelo pélvico y van fortaleciendo y produciendo esta, que se cierre esta zona. Y después también, como habíamos hablado antes, hay que hablar de la postura, ¿verdad? Hay una... un cambio también después postural que hay que trabajar, que nos puede hablar Heriberto. Ya digamos en la etapa del posparto, parte de lo que va a hacer la mujer es tener al bebé en brazos, ¿verdad? Entonces a menudo digamos este exceso de peso que tenía durante el embarazo todavía se mantiene porque tiene al bebé usualmente, o lo tienen de lado o lo tienen delante. Entonces, siempre se mantiene esa compensación postural. Si la tengo de lado, inclino el cuerpo, y si lo tengo delante, tiro el cuerpo hacia atrás. Entonces, estamos trabajando siempre en la etapa del posparto el tema de la postura. Lo trabajamos, por supuesto, con terapia, viendo dónde hay que recuperar, además del abdomen, trabajar para liberar la tensión que hay en la zona lumbar. Puedo mostrar, digamos, cómo es que la mujer usualmente carga al bebé y cómo debería cargarlo. Las mujeres usualmente pueden cargar al bebé aquí delante y tienen la típica postura que llamamos de la mamá, ¿verdad? Que es llevar la pelvis hacia adelante. Entonces, una forma de evitar sería poner una pierna por delante y así puede cargar y puede mecer al bebé sin hacer esta compensación postural que es llevar la pelvis hacia adelante. O si va a llevar el bebé atrás, usualmente tiene las dos piernas juntas y la lleva aquí, que puede simplemente moviendo la pierna tener al bebé aquí al costado sin tener que hacer ninguna compensación postural, porque si no eso le va afectando también todo el proceso de recuperación. ¿Cómo qué afectaciones estamos hablando de esas posiciones incorrectas? Cualquier desbalance que nosotros creemos en la pelvis, por ejemplo, desplazar la pelvis hacia adelante, va a generar automáticamente un desplazamiento de la zona dorsal hacia atrás, ¿verdad? Si yo desplazo la pelvis hacia adelante, como compensación voy a desplazar el torso hacia atrás y luego voy a terminar con la cabeza hacia adelante. Eso es lo que no queremos. Entonces hay que evitar desplazar la pelvis hacia un lado. Igual, si desplazo la pelvis hacia un lado, digamos, lateral, entonces voy a tener que desplazar el cuerpo para aquí. Y voy generando tensiones en la columna completamente incorrectas, que cuando ya el bebé crezca me voy a quedar así. Eso es lo que va generando luego problemas en la columna, dolores en la zona del cuello, en fin, una serie de factores que nosotros no queremos tener. Entonces, el cuidar la postura y tener una buena postura, una buena higiene postural al momento de cargar el bebé, y todo lo que hacemos es sumamente importante, porque una mamá tiene que tener durante mucho tiempo fuerzas y buena postura para seguir criando al bebé, ¿verdad? Eso es parte de lo que, bueno, el papá también, pero estamos hablando de las mamás, entonces es importante en el proceso de recuperación abdominal también tener en cuenta la postura.
Cuando hablamos de este proceso de recuperación que nos decía Ana, que nos mencionabas como las partes del abdomen, ¿qué más nos podemos referir a esto? Bueno, esta condición se conoce como diástasis abdominal, por si alguna, porque a veces muchas mujeres en esa cosa de que cambié tanto, que me pasó, uno se mete en internet y a veces encuentra cosas que no se entiende muy bien. Sí. Entonces esto es una diástasis abdominal. Esto lo que produce, igual como estábamos hablando de la postura, aparte de como estéticamente que el abdomen queda más abultado, entonces va a haber menos fuerza acá y hace que al protruir el abdomen, las fuerzas que se producen dentro cuando uno tose o cuando hace esfuerzo, en vez de dirigirse hacia la parte de atrás, donde está el hueso grande sacro que puede soportar más las presiones, se dirigen más hacia la parte de delante, que es donde está la vejiga. Entonces eso va a promover de alguna forma esos problemas de incontinencia o de prolapso, que es cuando un órgano se desciende, cuando la vejiga baja, que se dice tiene la vejiga baja, o el útero, incluso que puede llegar a salir por el orificio de la vagina. Entonces eso, esa debilidad abdominal, también influye en eso, en todo eso. Algo que considero importante mencionar es que en sesiones anteriores que nos hemos encontrado Ana y yo, me mencionabas que también se pueden tratar cicatrices y otro tipo de problemas aunque hayan pasado cierta cantidad de años. ¿Puedes hablar un poco sobre ello? Claro. Si quieres, bueno, contar tú sobre el... Sí, digamos, en mi experiencia, en los últimos 2 años, que es cuando estoy tratando cicatrices, la cicatriz más, de más tiempo que he tratado es una cicatriz de 46 años, ¿verdad? Y cicatrices jóvenes de 1 año, por ejemplo, puedo contar como experiencia una, porque así me lo permitió esta clienta, una mujer que durante 2 años tenía problemas de dolor, digamos, durante las relaciones sexuales o cuando practicaba yoga debido a la cicatriz que tenía de la episiotomía que le practicaron. Con una sesión, y luego fue una segunda sesión, pero muy corta porque en realidad casi no era necesaria, todas las molestias que tenía se le pasaron. En el caso de las cicatrices de cesárea, por ejemplo, lo que puede generar, parte de lo que puede generar precisamente es una debilidad en la pelvis que puede provocar o puede coadyuvar también en el proceso, digamos, de debilidad del piso pélvico, el descenso de órganos y cosas por el estilo. El tratamiento de cicatrices es realmente importante en el caso de que existan. Sí, es debido, digamos, a la característica del propio tejido cicatricial, que no es lo mismo que un músculo ni que la piel, es otro tejido. Es como, digamos, podemos imaginar un poco que es como moldeable. Entonces, aunque hayan pasado muchos años, uno puede moldearlo y hay un cambio. Es increíble, pero como dicen, está una cicatriz que hace 46 años que ocurrió, se trabaja y ese tejido puede cambiar. Bueno, agradecemos a Ana y a Heriberto por recibirnos en el centro y esperamos vernos prontamente en Palabra de Mujer.